Sí, muy contenta, por Javier Enamorado nunca los ha olvidado hoy que ganó de alcalde. Siempre él está pendiente de los niños a sacarle los dientitos que tienen picados ellos, pues, que tienen malos, y por eso estamos agradecidos, porque él está haciendo lo que puede hacer con las personas, pues, que lo necesitan. Muy contenta y agradecida, mire, yo por mi persona estoy agradecida con el doctor, porque están apoyando con la red descentralizada y vienen a revisar a nuestros niños aquí, a nuestro centro educativo. Y es un bien para todos nosotros, como padres de familia. ¿Cuántos hijos tienen en este centro usted? Tengo dos. ¿Se los han revisado? Sí, ya los revisaron y me les dieron medicina también. Muy bien, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no es él, no se pueden llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Segundo lugar, darle gracias al doctor Javier Antonio Enamorado por la ardua labor que está haciendo día a día, por el beneficio de una buena educación bucodental que viene a mejorar el PRO, desarrollo educativo y formación de cada uno de los niños dentro y fuera de la escuela, que de esta manera contribuye al desarrollo integral. La verdad que es una satisfacción grande, ya que hemos llegado a más de 190 niños, ¿verdad? El día de hoy se hace énfasis en lo que es educación en salud oral. Se realizaron fluorizaciones, también charlas, porque la red de salud tiene ese énfasis, ¿verdad? Que es la promoción y prevención en salud. La verdad que el doctor Javier Antonio Enamorado ha solicitado a la red de salud, ¿verdad?, que se le dé esa prioridad, ese enfoque, porque él es odontólogo, ¿verdad?, en la salud oral. Estoy muy satisfecho con esta brigada y pues pensamos realizar estas mismas brigadas en otras escuelas, ¿verdad? Este es como nuestro proyecto piloto y vamos a extendernos a otras escuelas para que pues la mayoría de los niños del municipio sean beneficiados. Muchas gracias.